Buenas noches. Las tormentas, las inundaciones, las calles y las avenidas con escasa cantidad de desagüe pluvial, las campañas de concienciación, las personas desaparecidas como consecuencia de un raudal que ha arrastrado en muchas ocasiones, y no solo de esta última cuando hablamos de los militares desaparecidos, uno encontrado en su momento, sino una serie también de políticas que desde el Estado se tienen que implementar y además la misma ciudadanía cuando va encarando qué quiere realmente, quiere desarrollo sin el acompañamiento de la protección del medio ambiente o ir de la mano cuando uno quiere un edificio, cuando quiere una mejor infraestructura, una mejor condición edilicia, pero cómo queda la naturaleza y más aún en Paraguay, que hemos visto cómo cuando llueve se convierte en algunos lugares casi de palangana esa calle o esa arteria. Todo esto lo vamos a analizar con un hombre que conoce y muy bien, bombero voluntario, también es una persona que desde el análisis puede gestionar lo que se conoce de riesgo y ese tipo también de conversaciones que podemos esta noche bajar hoy a la mesa del programa Voces. Alejandro Buzo nos acompaña y vamos a hablar con él desde el análisis y por supuesto las propuestas que se puedan dar para mejorar todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches y bienvenido a A24. Diego, un placer estar con ustedes aquí en Voces, así que a las órdenes y sobre todo para un tema apasionante que creo que todos debemos empezar a debatir. Sí, sin duda. Primero te agradezco que estés con nosotros, espero que no sea la última. Alejandro, podemos hablar seguramente de antecedentes de por qué pasa esto y también de dónde viene esto y probablemente tengamos por aquello de que no contamos con la cantidad suficiente de muros de contención, en el caso de los ríos, arroyos, de que no tenemos desagües pluviales en la proporción que se requiere. Eso podemos mirar desde el pasado, pero ya teniendo esta realidad ahora, Alejandro, uno me puede decir, hay que invertir, poner plata, etcétera, pero para poner un parche ahora mismo, ¿qué se puede hacer? ¿O vamos a seguir teniendo más militares y personas que son arrastradas en días de lluvia? No, sin dudas. Uno tiene que hacer un análisis prospectivo, entender que ciertamente hay un nivel de infraestructura que como país tenemos pendiente, además de cierto tipo de modelos de crecimiento que tienen las ciudades. Acá se le está dando un crecimiento a las ciudades de espaldas a los cauces hídricos. En vez de potenciar los cauces hídricos, en vez de ponerle muros nada más, no los potenciamos como puntos turísticos atractivos en donde estén con mantenimientos adecuados. Entonces, nos sobreexponemos. Y con un clima cada vez más hostil. Hablamos mucho del cambio climático, le damos ese contexto de agendas, pero realmente lo que tenemos que entender como ciudadanos es que el clima va a ser más hostil, donde llovía va a llover más, donde hacía calor va a ser más calor, donde hacía frío va a ser más frío, y esa va a ser la constante. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras todo eso que es estructural se tiene que llevar adelante? La primera cosa es entender ese contexto, asumir que son los nuevos riesgos que tenemos y no sobreexponernos. Porque muchas veces el salir en un día de lluvia, arriesgarse a estar en el medio de un raudal como el que estamos viendo, tiene una falta de conciencia y una falta de hasta respeto a esa amenaza natural que quizás hace años atrás con el pronóstico, siempre lo digo, el pronóstico del tiempo no le dábamos mucha importancia, pero hoy tiene un nivel de acierto muy importante. Son claro. Pronósticos, te dicen hasta la hora aproximada en donde se va a desarrollar el evento. Y eso nos tiene que ayudar a programar nuestro día y no sobreexponernos. Esto que estamos viendo a pantalla dividida en A24, Alejandro, ¿tiene que ver con una carencia de inversión? ¿Tiene que ser con un crecimiento sin planificación? Porque está por un lado la municipalidad, o en todo caso el MOPC, independientemente al distrito y demás. Esto se da en nuestro país y en muchos distritos porque la gente levantó nomás para su casa sin una planificación y sin una autorización desde la municipalidad a sus planos, o porque también hemos encontrado una desidia muchas veces en los municipios de las autoridades. Yo creo que es multidimensional. No hay una sola problemática, un solo punto que atacar, sino que uno tiene que entender, empezando por, ciertamente hay falencias en cuanto a los sistemas de desagüe pluvial. Si aún hacemos un comparativo en un antes y un después, hoy Molas López no tiene los problemas que se tenía hasta hace un año atrás. ¿Qué significa eso? Que habiendo puesto la infraestructura adecuada, se soluciona un problema de fondo, que es la cantidad de raudales. Pero por otro lado, son los modelos de desarrollo que adoptamos. Adoptamos mal. Antes se traía el asfalto, el cemento como un modelo de desarrollo, un avance en cuanto al desarrollo de esa comunidad. Crecer no es lo mismo que desarrollarse. ¿Y qué tuvimos como consecuencia de eso? Impermeabilizamos el suelo.
Antes el suelo tenía una cobertura vegetal que permitía que con estas lluvias, que está lloviendo más que antes, pueda absorberse naturalmente. Hoy directamente no se puede absorber. Pues me dirás, pero yo veo árboles todavía por la ciudad, ¿cierto? Pero los árboles tienen alrededor del tronco cemento o directamente ya algún tipo de material. Ya no tengo cobertura vegetal. Y eso impacta directamente en una situación que vemos y se da en todo el país. En zonas rurales se da con otro tipo de elementos, pero en zonas urbanas tiene que ver la falta de infraestructura y ciertos modelos que se implementaron sin tener en cuenta que cuando llevo desarrollo tengo que gestionar los riesgos que voy a tener que enfrentar. Pero se tiene en cuenta ese punto, Alejandro, porque yo sé que vos sos un especialista en gestión de riesgo, pero me refiero al crecimiento o al desarrollo, como quieras llamarle, en la capital o incluso por fuera de la capital, en algún punto X. Por eso es que vemos cada tanto o en Ayolas o a veces en el Alto Paraná o a veces en la zona de Itapúa, que las ciudades se inundan. Entonces, ¿qué es lo que de verdad no se tuvo en cuenta? Por eso es que estamos viendo cada tanto esto. ¿O es solamente porque llueve más que antes? Sí, son las dos cosas. Primero, el tipo de proyectos que se llevan adelante no son proyectos tal vez lo suficientemente robustos en cuanto a lo que tiene que enfrentarse hoy día. A veces son con análisis de hace años atrás, lógicamente el contexto cambió, llueve mucho más. Hay localidades en donde está lloviendo en un par de días lo que debe llover un año. Entonces, obviamente, ninguna infraestructura va a poder hacer frente a eso. Uno ve inundaciones en Nueva York, con otro nivel de desarrollo, se dan inundaciones. Quiere decir que hay un cambio en cuanto al comportamiento del clima. Pero lo que nosotros sí tenemos es mucha improvisación. Si uno ve lo que pasa con ciertas zonas, pasaba en Lambaré, con respecto a la protección que debería tener la gente frente a raudales, que son característicos de ciertos puntos ya del país, la protección estaba ausente, o era improvisada, o no era lo suficientemente robusta ni con los avisos y la comunicación social que debería preexistir. Entonces, estamos fallando en diferentes elementos y por otro lado, vuelvo a insistir, había un video, digo que recordará a la gente, hace unos días también salía de gente en pleno temporal jugando piquivolley. Sí. O sea, ¿qué hacían en plena tormenta jugando piquivolley y cae un rayo a unos metros ahí? Entonces, ese es el nivel de sobreexposición que tenemos que empezar a cambiar. Yo entré a mirar tu cuenta de Twitter, Alejandro, y vos publicaste un video que no sabía si era nuevo o era viejo. Uh-huh. Uno de los últimos videos que publicaste de una camioneta cuya ventana al lado conductor estaba abierta. Y yo le sentía a la persona que manejaba, obviamente, con una desesperación terrible. Yo no sabía dónde o cuándo se produjo esa imagen, pero era muy fuerte. ¿Vos lo publicaste en tu cuenta de Twitter? Lo publiqué, es una imagen referencial. Esa imagen, de hecho, ese evento, si lo comparamos con un evento en Lambaré, justamente del año 2012, es casi igual. Este video se daba en Centroamérica, en Nicaragua, hace nada más que un par de meses atrás, y nos permite entender que es una cuestión de un contexto regional. Entonces, lo que está pasando en Centroamérica está pasando acá también. Y una camioneta de este porte era, creo que era una Nissan Patrol, una Land Cruiser, una Toyota de esas bien robustas, sí, haciendo un poco el chivo a las marcas. ¿Cuánto pesa? Fácilmente más de una tonelada. Y a veces la gente se lanza al raudal pensando que va a poder enfrentar el agua. No dimensiona que es una camioneta de ese porte, está siendo arrastrada como si fuese un vaso de plástico. Sí. Una persona que esté en un raudal no va a tener ninguna posibilidad. Y ahí es donde uno tiene también que asumir que la naturaleza siempre va a ganar. Siempre. Siempre. La naturaleza siempre va a ganar. Así es. Yo te pregunto esto y te ponía el ejemplo del video que vos publicaste en tu cuenta de Twitter, porque evidentemente, sea el vehículo que sea, va a ser... Acá está, este es el video. Gracias, directora. Mirá... Este video no es de Paraguay. No, es de Paraguay. Es para usar como referencia. Es referencial sobre todo por el nivel del tamaño del vehículo y también, Diego, lo digo con mucho respeto, en ese momento que se publica esto, estábamos en plena búsqueda de los compatriotas que lastimosamente uno de ellos ya terminó siendo encontrado, sí, el cuerpo, y no era fomentar el morbo, era más bien hacer una referencia de que este es el tipo de escenarios que estamos enfrentando, porque hay eventos de este tipo en el país. Yo y después encontraba otro video que era el de Lambaré, sí, justamente del año 2012, que nos permitía ver lo mismo, donde varios vehículos estaban siendo arrastrados. ¿Sabe por qué sacaba alusión a este video? Porque dije, ¿será que Alejandro publicó algo sobre Lambaré? Porque esa zona es muy parecida al arroyo, sí, Lambaré. Es muy parecida. Yo soy de Lambaré. Entonces dije, no me digas que es un video antiguo, pero para referenciar justamente cómo es Lambaré. Porque si uno mira y hace el comparativo, es muy parecido al de Lambaré. Incluso su infraestructura, todo. Y decía, ¿será que así también son arrastrados los vehículos en Lambaré o peor aún? Sí, y eso lo que buscamos con esto, ahora siempre los que trabajamos en prevención, es que la gente se dé cuenta que no es un problema de acá nomás.
es un problema regional, es un problema global y que a veces tiene este tipo de particularidades en donde la gente se expone, sí, confiados en ese porte, en ese vehículo importante en cuanto igual a tamaño. Necesito 60 centímetros de agua para que ese vehículo se empiece a mover. Híjole, ahora Alejandro, vos sos bombero voluntario y por lo tanto conocés lo que vendría a ser una asistencia de emergencia, desesperación. Sí. Los militares, con todo respeto, son sujetos muy preparados y por lo tanto uno se plantea, ¿qué tendrían que haber hecho los militares en ese caso? Hoy es fácil hablar por ahí, voy yo sentado acá con la comodidad de un aire acondicionado esta noche, pero desde lo que dice el material, el manual, ¿qué crees que hubiesen hecho? Insisto, es fácil sentarnos a hablar, pero igual se tienen que sentar bases de determinados protocolos para, en casos como este, ¿qué hacer? Por ejemplo, te arrastra el raudal, como el de Lambaré. ¿Qué haces? ¿Te quedas en el vehículo o te tiras? A ver, lo primero que te dice el protocolo es evitar zonas como esta. Evitar, porque uno todavía cuando se está generando el raudal, uno puede todavía hacer ciertas maniobras para evitar llegar ahí, inclusive tratar de ir, cuando te tiene un control en la dirección del vehículo, tratar de ir contra algún tipo de árbol que sirva de obstáculo para el avance. Cuando ya el vehículo empieza a flotar, pierdo totalmente el control. Se hacen recomendaciones como poner el freno de mano para que exista una resistencia, pero cuando el vehículo empieza a flotar ya está a merced de la correntada. Híjole. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que hay que hacer es activar el sistema de emergencia, hacer la llamada al 911 a 132, ganarle al tiempo, que es lo primero que se tiene que hacer, quedar en el habitáculo que te da una protección todavía contra impactos, pero bajar las ventanillas porque tengo que evacuar en algún momento. Recordar que es el agua el problema. Mientras yo tenga una protección con el vehículo, puedo de alguna u otra manera estar seguro, pero siempre pensando que en algún momento voy a tener que salir del habitáculo, subir tal vez hasta el techo y desde ahí estar sujeto a lo que pueda ocurrir. Esta no es una regla de oro. Puede ser que no exista posibilidad de llegar a un rescate. Entonces, es una situación de incertidumbre, es dinámica. Lo que se tiene que hacer es tratar de aguantar lo más posible y, lógicamente, empezando por evitar llegar a la situación. Te pregunto esto porque seguro conoces la zona y quiero citar como punto referencial nada más, porque estábamos hablando de Lambaré, pero te puedo citar otro lugar donde suele ser bastante conflictivo y generalmente ahí nacen los videos que son virales en días de lluvia. Radio Ñanduti, choferes del Chaco, y vos tenés la calle de Ñanduti que le cruza. Ahí tenemos desagüe pluvial, o por lo menos pareciera ser eso. Y aún así, por la cantidad de agua que cae, porque viene como de varios puntos de bajada, todo vehículo que por ahí está transitando, es arrastrado. Sí, y es entender también la topografía de la ciudad. Nosotros si hablamos de Asunción, Asunción tiene bajadas muy prominentes. Y el otro problema que se da cuando existe el sistema, que insisto, es insuficiente a los cálculos que se habrán hecho en ese momento por la cantidad de agua que está cayendo. El otro problema que tenemos, y es cultural, es la cantidad de basura que tenemos en la calle cuando empieza a generarse la lluvia. Y digo porque es cultural, porque veo la inundación por un lado, vemos gente que tiene un comportamiento totalmente inadecuado al arrojar basura, pero ese mismo comportamiento inadecuado frente a lo sanitario lo vemos con la crisis vectorial. El problema de los criaderos en donde se reproduce el mosquito que transmite un montón de enfermedades hoy día. Sigue siendo cultural. Sí. Alejandro, estoy viendo que la gente nos está escribiendo, nos está enviando a esta hora sus mensajes. Agradezco la gentileza de estar con nosotros esta noche. Una de las personas nos recuerda otro de los puntos conflictivos. Hay un supermercado muy conocido en San Lorenzo, cuyo nombre lo voy a obviar, pero está en el kilómetro 9, cerca de una conocida iglesia también, todo en esa zona hacia la Universidad Nacional de Asunción, que queda en San Lorenzo. Esta imagen, por ejemplo, tenés detrás de ese súper. Sí. Y preguntar, ¿qué debe hacer la gente sabiendo que cuando llueve se va a encontrar con esto, tratando de evitarlo? O si ya cayó en esto, mantenerse dentro del vehículo esperando que baje, porque por ahí esto es como una palangana y no va a terminar en ningún arroyo aparentemente, o se anima como ellos a salir también tratando de rescatar, en este caso, a personas adultas mayores. Cada situación, como vemos, es muy particular. Si uno ve lo que ocurría con ese escenario de los compatriotas que estaban en Lambaré, era una correntada sumamente violenta. Acá se genera un efecto palangana en donde pareciera que hay una corriente mínima, mucha agua, llega hasta la cintura de la persona. Entonces, me da la posibilidad de salir del vehículo, porque veo que el vehículo está estancado, está ahí, no hay correntada, entra una persona con relativa robustez para sacar justamente a la señora de la tercera edad que estaba ahí
de alguna u otra manera atrapada, pero se puede dar esta situación. Yo te digo, en ese escenario, con una corriente mucho más fuerte, como lo que suele ocurrir en Lambaré, hubiesen sido arrastrados todos los que ingresaban ahí. Sí, mira, están recordando, y acá tenés a una abuelita que por fortuna, casi apareciendo como un ángel del cielo, este caballero que no era su familiar, se fue y le dio una mano. Pero ¿cuántos tenemos un ángel en la tierra? ¿No siempre tenés a alguien que se anime a ir a rescatar? Porque él podía ser indiferente y decir, no, yo me puede aparecer seguramente una víbora, me puede cortar un vidrio, mejor voy a dejarlo nomás así, no es mi familia. Y sin embargo, igual se empoderó de la situación y fue y rescató a la señora. Sí, pasaba hace unos años también con un niño hacia justamente una zona de la ciudad de Asunción en donde ha rescatado. Y ahí uno entra en ese debate que decías vos, ¿qué hago? Sí. Y a veces, y siempre va a ser una decisión personal, inclusive hasta los rescatistas, por más que exista un procedimiento, un protocolo, terminan tomando una decisión que a veces va contra los procedimientos porque es una decisión personal, pero ese es el límite entre lo heroico, si resulta bien, sí, o la desgracia total cuando yo también tratando de ayudar termino siendo víctima. Y acá tenés al hijo de un conocido ex senador, en su momento era parlamentario, sí, y este caballero dejó todo, como bien decías vos, fue y le rescató. Él pudo haber obviado esto, y hay que también mencionar que en aquella ocasión el parlamentario le reconoció a este extraño en la familia y hasta una casa le construyó. Y a la vida de su hijo, es decir, por eso digo, terminó como un acto heroico, y sí, creo que más de uno lo haría. Pero uno se expone a que en el infortunio de este tipo de situaciones termine siendo víctima también. Acá sí, se encontraban por suerte con un árbol que daba algún tipo de resguardo en ese escenario que era sumamente peligroso. Pero sí, sin duda la decisión final siempre va a ser de uno, por más que hablemos de procedimientos básicos, genéricos. Sí. Pero siempre, Diego, y a la gente del otro lado, tomar en cuenta que la naturaleza, con la potencia que desarrolla estos fenómenos, nos va a pasar por encima. Mira, estoy recibiendo muchísimos mensajes, Alejandro, y me están recordando un caso, no es nuevo, ¿eh? No es nuevo, pero lleva de años, seguramente 10 o 6 años, de aquella pareja brasileña que hacía turismo por Paraguay. Y que fue General Santos. Sí, General Santos hacia la entrada de la costanera. Así quedaba. Vía férrea. Sí, ¿te acordás? Me acuerdo. Bueno, qué pena, ¿verdad? Porque ellos venían recorriendo con su moto y él sobrevive, pero ella fallece. Y casos como este, ¿cuántos más vamos a tener? Y conste que mira que Brasil... ¿Hay carteles ahí? Sí, hay carteles. Brasil es uno de los países que más víctimas fatales tiene por este tipo de situaciones también. Entonces, por eso digo, si uno empieza a ver en el comparativo a nivel regional, son situaciones en donde la naturaleza, por también el tipo de zonas con falta de un desarrollo mucho más adecuado en cuanto a la protección, termina pasando factura. Y lo que ocurre, Diego, y hay que entender muchas de estas zonas por la propia topografía, porque lo que no puedo cambiar son los desniveles o niveles que se den, sí, en ese territorio en sí. Puedo poner asfalto, puedo poner ciertas cosas, genero mayor fuerza. Y en esos territorios a veces naturalmente corría el agua. Sí. Son zonas de corriente natural, son zonas de escorrería, de correntada, son canales naturales, que si yo no los preparo o directamente no genero mayor protección, va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, que se vuelva más poblado o que se generen ciertos polos de desarrollo en ese lugar. Me escribe otra persona esta noche, Alejandro, y me pregunta sobre tres puntos. ¿Por qué habitualmente cuando llueve, si bien aclara esta persona que por ahí no es responsabilidad de ustedes como gestión, digo, porque ya viene del pasado, pero para entender por qué? ¿Por qué el puente o el mega viaducto cada vez que llueve se inunda? ¿Por qué, por ejemplo, en la zona de Madame Lynch también, si bien tienen toda esa profundidad para que corra el agua, en días de lluvia también se inunda? Y este canal muy conocido de Villamorra, también, ¿por qué toda esa zona se inunda? O sea, uno supone que teniendo por dónde va a correr el agua, no va a pasar esto, y sin embargo ocurre. ¿Por qué en estos tres lugares siempre que llueve, cierto, cayendo mucha agua, igual se inundan? A ver, ahí entraríamos en cuestiones más profundas, inclusive de ingeniería, en algunos de los puntos que tocabas, en donde tal vez lo que no se dimensionó es la carga de agua, el caudal que tiene que ser de alguna u otra manera filtrado o canalizado sin tener en cuenta las nuevas caídas, es decir, los nuevos números de caída de agua en donde exceden totalmente registros anteriores. Si yo tomo registros históricos de hace 10, 15 años atrás a los que hoy se están dando, van a diferir, pero enormemente, es mucha más la cantidad de agua que cae en cortos periodos de tiempo. Por ende, se satura el sistema. Sí. Si vemos nosotros, vos hablabas de uno de los canales, justamente el año pasado, cuando se da un temporal en medio de un concierto, sí, uno ve que ya está casi excedido el canal, porque está cayendo demasiada agua.
Y lo que uno de repente no ve ahí, pero se da varios kilómetros después, es que hay un taponamiento. O se tapona por basura o se va achicando, justamente es como un efecto embudo, se va achicando el espacio y se va juntando agua más arriba. Entonces son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando hace ese tipo de diseños, que no siempre tienen la mirada de gestión de riesgo. Es como suelen decir los ingenieros, sirve. Pero a veces no se hizo con el cálculo adecuado frente a otros fenómenos que no son simplemente la utilidad convencional. Estaba mirando también unas fotografías que se vuelven casi tradicionales en días de lluvia y posteriormente hasta temporal en el barrio San Pablo de Asunción, hacia la comisaría 15, 16, más o menos por ahí, que cada vez que llueve siempre es como un lugar tradicional para que los canales vayan y hagan imágenes de cómo se acumula tanta basura. Esa basura es porque estaba en la vereda, porque esperaban que pase el recolector a retirar y justo le cae la lluvia, o es porque tenemos gente puerca que aprovecha también el raudal para tirar el desecho. Las dos cosas, A y B son correctas. Y ahí tenés otra cuestión que no es menos importante. Paraguay, Asunción, las ciudades Gran Asunción, en este caso, han crecido dándole la espalda a los cursos hídricos. ¿Qué significa eso? Que tengo arroyos, riachuelos, que están absolutamente marginados en cuanto al crecimiento de ciertas zonas de la ciudad. Son usados como vertederos, son básicamente hilos de agua que están en zonas que no tienen ningún tipo de infraestructura, ningún tipo de inversión, y eso es lo que termina también desembocando en una falta de criterio en cuanto al crecimiento y desarrollo que tienen que tener las ciudades, porque si yo le doy la espalda a cursos hídricos que deberíamos desarrollarlos, protegerlos, tienen un eje turístico y de generación de recursos económicos, por ejemplo, para esas comunidades, yo tendría mejores sistemas de canalización. ¿Qué significa? Pensaría en el curso de agua y sistemas complementarios para que eso no rebose y yo pueda seguir teniendo, por ejemplo, un turista tomando un café frente a ese arroyo. Cosas que se ven en otros países. Sí. Entonces, lo que vos decías, la gente sí tira basura. Lógico que tira basura y uno de los principales problemas que tenemos cuando se colmatan los arroyos es la cantidad, toneladas de basura que están depositadas, aunque se haga la limpieza. Hace unas semanas atrás se da una inundación, recordadas, digo, en la zona de Santa Ana. Sí. Y estaba totalmente rebosado por basura. Sí. Y es basura que a veces la gente tira más arriba, no es la gente de esa comunidad. Pero la basura en algún momento se va a mover. Alejandro, cuesta mucho trabajar, más allá de la cuestión de signos, colores, partidos, entre intendentes y también concejales. Te quiero poner un ejemplo. Bartolomé de las Casas. Fernando de la Mora, Bartolomé de las Casas. Es casi la unión de Asunción con Lambaré. Esa avenida te lleva hacia un conocido canal también de Lambaré. Cuesta mucho que puedan tener casi un proyecto en común como para que cuando llueva esa parte precisamente no sea una palangana. Mira, hay proyectos que yo sé se venían ya gestionando. Asunción, con esta gestión de gobierno, tiene toda la apertura para poder justamente trabajar en forma conjunta. Pero hay proyectos para el área metropolitana que se habían trabajado inclusive con apoyo internacional de agencias multilaterales. Siempre falta un poco de inversión o cómo se puede empezar desde el territorio local de ese municipio, empezar a compaginar. Porque al final, digo, la naturaleza no conoce los límites políticos. El agua que cae en Asunción o Gran Asunción no va a decir, no, acá en Lambaré no voy a llover, no va a decir eso el clima, voy a hacer que llueva más en Asunción. El efecto es el mismo. Entonces, sí, a veces cuando cruzamos una zona y otra nos damos cuenta que la inundación urbana de ese lugar trasciende lo que es el territorio de la capital, en el caso de Asunción, y también se ve en Lambaré. Pero a veces lo que ocurre es que se ve en forma más dramática en un municipio que en otro. Sí. Y ahí es donde entra la cuestión de la inversión ausente o débil en infraestructura y, por otro lado, la topografía particular que tiene esa zona. Esa es una cuestión no menos importante. ¿Y cuánto acompaña el gobierno con este aspecto, ya sea con el gobierno de Santiago Peña, Marito y otros, a la gestión municipal? Porque quiero ponerte un ejemplo. Cuando estaba, por ejemplo, Mario Ferreiro, años atrás, se decía que no tenía sintonía con el gobierno central y, por lo tanto, es como que no le acompañaban inversiones o no le pagaba un compromiso que el gobierno tenía y, por lo tanto, no se podía invertir la plata en ese tipo de obras. Hoy día, ¿cómo ves esa sintonía entre el gobierno y la municipalidad para lograr bajar a tierra plata que pueda posibilitar una inversión? No te digo al 100% porque por ahí es imposible, pero para mejorar la cosa, que hoy no está nada fácil. Mira, es un gobierno muy incipiente aún, pero hay una, en el ámbito de prevención de incendios, por ejemplo, te puedo hablar puntualmente de eso, porque tuvimos que enfrentarlo ya con el nuevo gobierno central hace poco en La Chacarita. Sí. Hay una predisposición de apoyar y de trabajar.
que subsana a veces la cuestión económica. No es solamente poner dinero, es a veces poner el recurso bien planificado que ya está, que está disponible para una operación o un tipo de actividad. Y eso lo vimos en La Chacarita. La Chacarita se trabajó con el gobierno central y ese incendio, y eso tiene que ver mucho con el trabajo que se está haciendo a nivel de prevención de incendios en lo que es la capital del país, un incendio que hubiese durado 8 o 9 horas, se logró contener en una hora. Eso tiene que ver con el trabajo con la ANDE, sí, con el trabajo con los bomberos, que estamos trabajando en un proyecto puntual en La Chacarita, con la ESAP. La ESAP es importantísima porque el tema de agua, si bien hablamos de lo que es el desborde del agua, para un incendio tener acceso al agua es fundamental. Y vos sabés que, Diego, lo que estamos haciendo ahora, estamos ampliando la red de hidrantes. Ya no solo hacer el mantenimiento, estamos planificando, se hizo hace unos días, de hecho, la instalación de nuevos hidrantes en zonas donde no había cobertura de hidrantes y que son zonas que están creciendo muchísimo, sobre todo hacia arriba. Alejandro, y yo recuerdo que en alguna ocasión, y creo que varias, el propio Oscar Nenecho Rodríguez se quejaba mucho contra la ANDE, porque cuando habían incendios, por ejemplo, Mercado 4, que después te quiero preguntar sobre ello, no había una respuesta inmediata. Eso era antes. Quiero saber si eso se mantuvo en el tiempo, pero con respecto a la ANDE, cuando, por ejemplo, Nenecho denunciaba de que la ANDE llegaba tarde o faltaba mantenimiento de los cables y que por esa razón se registraban los cortos o había incendio de por sí. Y él solía denunciar eso contra la ANDE tiempo atrás. Yo creo que quisiera saber si eso se mantuvo hoy día, sigue vigente. No, con la ANDE tuvimos nuestro noviazgo. Hoy estamos de amores, de luna de miel, pero tuvimos nuestro proceso de noviazgo porque hay que entender la propia coyuntura de esa institución. ¿Qué es lo que yo le pido a la ANDE en forma genérica? La restitución del sistema eléctrico, la energía, que haya electricidad. Lo que nosotros le pedíamos era que corte el suministro de energía, que va en contra de la propia naturaleza de la ANDE. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en un proyecto de protección del mercado 4 y su zona de influencia ya en el año 2020, en plena pandemia inclusive. Tratamos de tener un acercamiento con la ANDE que se tuvo débil en base a esto también que te decía, pero fuimos puliendo estas cuestiones. Nos tomó con dos incendios importantes, uno que fue el último de Feria Aragón, que fue donde yo creo que estás haciendo referencia de lo que el propio intendente decía y en su momento también el propio director del mercado, porque hubo una descompaginación en cuanto a un procedimiento que ya estábamos trabajando, que era el protocolo de corte de energía eléctrica. Sí. Hoy ese protocolo está operativo y está funcionando. Producto de eso, varios principios de incendio, porque en el mercado no es que paró, principios de incendio del mercado no fueron tapa de diario el día siguiente. Sí. Entonces, está funcionando. Y en La Chacarita también funcionó. Y ahora eso está al servicio de los cuerpos de bomberos que tienen sede en Asunción. Y te tiro una primicia. Antes de que termine el año, vamos a hacer un simulacro en La Chacarita, ya también con equipos de SAP y ANDE y los cuerpos de bomberos, para probar no solo la operatividad, sino también los procedimientos que con otras instituciones estamos trabajando. Pero ¿cómo lo van a lograr ahí, Alejandro? Porque al igual que en el mercado 4, el carro no puede entrar. De pronto, donde uno supone que tiene que estar el carro, el vehículo del bombero, vos sos bombero, sabes muy bien. Y yo no sé si el bombero tiene 500 metros de lo que sería su manguera para llegar al punto en cuestión. No sé si lo tiene. Para eso se trabaja. Hace dos fines de semana atrás, de hecho, hay un proyecto que se llama Chaca Segura, que empezó en febrero de este año. Llevamos un poquito más de 7 meses trabajando en La Chacarita. Y eso se vio como resultado también del rápido acceso que se tuvo con la compañía, que es la compañía de Sajonia en este caso, que es la que tiene directa influencia. Entonces, si bien es cierto, hay lugares que son de dificilísimo acceso, el poder ver hasta dónde llego, cómo hago la cobertura, cuántos metros de manguera voy a usar, dónde va a estar el abastecimiento, dónde voy a poner otros vehículos para la operación de combate, eso lo estamos practicando. Hace dos fines de semana atrás lo hicimos en plena jornada de fin de semana, después empezó a venir el diluvio y tuvimos, parece que me leíste la mente, se usaron aproximadamente 500 metros de manguera, pero logramos sectorizar zonas de abastecimiento de agua con los hidrantes que están cerca de la Providencia y las zonas operativas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Poner en práctica con otras instituciones esto y tener un plan de emergencia específico para La Chacarita. El otro punto que te iba a preguntar, Mercado 4, cada tanto, incluso en los medios escucho que se le bautiza como bomba de tiempo, porque es casi un sitio donde puede explotar justamente una situación como esta. Se llega la Navidad y seguramente vamos a escuchar de vuelta por la cuestión de dónde está permitido, dónde no está permitido vender tanto el 12x1, el 3x3, etcétera, etcétera. Y eso lleva de vuelta, me imagino que desde tu dirección, a recordar dónde se está permitido, dónde no está permitido para el tema de venta de este tipo de objetos peligrosos, pero que son empleados en la Navidad. Entonces, preguntarte, ¿qué hacer en consecuencia con el Mercado 4
que no tenés en muchos lugares acceso para los vehículos que puedan ingresar y poder, en caso de incendio, apagarlo. En el mercado venimos trabajando, como te decía, del año 2020 y hay una complejidad porque es multidimensional. Tenés desde lo social, el tema de infraestructura, el tema de conciencia, lo que se arregló hoy se desarregla mañana. No todos los comerciantes tienen esa postura, pero es también una cuestión interna entre ellos. Y se está trabajando para tratar de reducir ese nivel de riesgo. Creemos que hasta ahora estamos en un trabajo conducente hacia desactivar la bomba. Lógicamente, los mercados nunca van a ser totalmente seguros. Eso en ningún lugar del mundo. Hay un nivel de riesgo que los mercados tienen por la cantidad de material combustible, la dinámica que se da. Pero si bien, dejando de lado lo social que se viene trabajando, el año pasado hicimos un trabajo con los hijos de vendedores, no solo con los vendedores, con los hijos de vendedores, en un proyecto que se llama Formación de Líderes. 103 niños formaron parte del proceso de la escuelita que está en el medio del mercado. Conozco, fue mi escuela. Bueno, estudié ahí. Con ellos trabajamos y fue una cuestión fantástica con los bomberos de Asunción. Hicimos el trabajo, hicimos gestión de riesgo, prevención de incendios, primeros auxilios. Hicimos 3 ejercicios de evacuación con los niños. Sí. Los niños pues nos preguntaban, pero mi papá está vendiendo de forma más segura si hace esto. O sea, ya es un agente multiplicador en el hogar. Y por otro lado, estamos haciendo simulacros en el mercado. Hay veces que no tienen nomás mucho realce. Hicimos un simulacro con los bomberos en el mercado 429 de diciembre justamente del año antepasado, y eso nos permite ver las zonas operativas. Y hay un proyecto muy ambicioso de la municipalidad, sería el primero de su tipo en el país, que es una red de protección hidráulica, sí, agua para protección de incendios para 4 zonas comerciales en el mercado. Y ahí entramos con la cuestión de la pólvora. Nuestra postura como área técnica es que no se venda pólvora en la zona de influencia, que se genere otro lugar en la ciudad. Hay un componente social que entran otras áreas a intervenir, que tratan de buscar el mal menor, y es donde se transfiere a las plazas, si bien sí, es cierto, se transfiere a zonas residenciales, pero hay que entender que la pólvora no es un juguete. Jugar con pirotecnia no es un juego realmente. Entonces yo estoy manipulando pólvora, estoy manipulando elementos que yo no puedo controlar y que muchas veces terminan generando grandes desgracias. Y te pongo un ejemplo, lo que pasaba justamente las Navidades en Lima, Perú, en el incendio de Mesa Redonda. Más de 500 muertos en un lugar público abierto producto del mal uso de pirotecnia. ¿Es imposible prohibir que en el mercado se venda este tipo de pirotecnias? Ese es nuestro pedido. Porque yo veo que se instalan en la Plaza de la Amistad. Ese es nuestro pedido, que se prohíba y se genere un espacio diferente en la ciudad. Por eso digo, es tal vez gradual, porque hay todo un componente detrás social, hay un componente dinámico, también político, pero el deseo que tenemos como área técnica es que en algún momento, por ejemplo, se pueda vender en la zona de la Costanera, como ocurre en muchos países, un área específica fuera del radio de acción. ¿Te gustaría que se venda en la Costanera? Una zona donde si llega a ocurrir algo va a poder ser contenido. Claro, al aire libre. Que no genere ningún problema. Si se genera un incendio, se activa la pólvora. La pólvora no la puede desactivar. Una vez que se prende, se prendió. Sí. Lógicamente, con ciertos componentes donde se pueda promover que la gente vaya a comprar ahí porque no es un artículo de primera necesidad. La gente que compra pirotecnia va a comprar para eso nomás. Entonces, que se generen condiciones también para las familias que se dedican a este rubro, pero en un lugar mucho más seguro. Alejandro, ¿y ustedes capacitan a los vendedores del Mercado 4 en la manipulación de estos artefactos? Se hacen jornadas, hacemos los recorridos, hablamos. Muchas veces los propios vendedores saben más que nosotros en cuanto al artículo, qué tiene, cuánta carga de pólvora. Y ahí es bueno también entender, es gente que conoce el tipo de productos que vende. El problema es cuando se almacenan en cantidades importantes en un lugar que tiene otro tipo de concentraciones de materiales combustibles y de gente. Entonces, que lo que ocurre en el mercado es que hay áreas de depósito que no están declaradas, ni siquiera sabemos que hay depósitos detrás de ciertas fachadas. Se da un incendio hace unos años atrás justamente en una vivienda que tenía un tremendo depósito al fondo de su casa, que eso es irregular desde todo punto de vista, y cuando llega la época de fiesta se cargan estos lugares, se carga material combustible hasta el techo, hasta el tope. Y ahí es donde también falta una cuestión de conciencia. Yo creo que la gente tiene que entender que todos esos productos que son una inversión económica que generan, si los declaran y el lugar donde va tiene las condiciones mínimas y se acercan al municipio para tratar también de nosotros darle las recomendaciones, van a poder vender de forma mucho más segura. La clandestinidad, lo veíamos hace nada más que creo que fue en estos días, pasaba de vuelta con la venta de combustible clandestino. Sí. De vuelta cobraba víctimas. No solo un incendio, ahora explotó un vehículo. Y ese es el tema cultural que tenemos que empezar a cambiar. Para cerrar un poco el Mercado 4, después pasar al abasto ya también, Alejandro, cuando se trata de sanciones, por los controles que ustedes hacen y más aún en época de Navidad, ¿se aplica sanciones para aquella persona que de forma clandestina, conscientemente, porque sabiendo que está prohibido en algunos puntos dentro del corazón del mercado, aún así sigue vendiendo fosforito hasta 12 por una?
La dirección de mercados zonales requisa los elementos y los saca de ahí, pero no es menos importante también citar que no es la municipalidad la autoridad competente en esta materia, acompaña. La autoridad competente es la DIMABEL, con sí. quien venimos trabajando en estos procesos justamente en cuanto a los permisos que se tiene que tener. Ahí es donde tengo otra gente que vende en la calle, y así también si vos ves las sanciones, existe una ley que prohíbe la entrega de material pirotécnico a menores de edad. Pero vos ves que los padres le entregan en los barrios a los chiquitos a toda hora tirando bombas. Y ahí es donde nosotros empezamos campañas de, no solamente de conciencia hacia la gente para la manipulación adecuada. Nosotros directamente decimos que no se use. ¿Por qué? Porque hoy el sufrimiento de otra gente no puede ser mi diversión. Y sí. tengo niños con espectro autista, tengo mascotas, tengo adultos mayores que sufren el estruendo de la pirotecnia. No podemos como sociedad seguir sosteniendo que eso es divertido. Pero que adultos le empiecen a dar... hace que se repita el modelo y que esos niños hoy sean los padres de mañana y que eso se siga repitiendo. Hay que hacer un corte en algún momento. No, de hecho, vamos a tener seguramente este diciembre, como cada diciembre, Alejandro, la recomendación del Hospital de Trauma que le insta a los padres a que no le den, que no manipulen los chiquitos ni el fosforito, ni el ajito y después, obviamente, las bombas de mayor dimensión. Porque a veces pierden la mano, pierden un dedo, se les mutila una parte del cuerpo y hasta están pidiendo la intervención de la fiscalía para que se impute a papá, mamá por lo irresponsable que son cuando le dan para que manipulen estos artefactos. Es que así tiene que ser. Nosotros tenemos un material que siempre en esta época creo que es oportuno, que se preparó precisamente, inclusive yo me fui al mercado a comprar las bombas y hicimos una prueba inclusive acústica, pero hay un material muy, muy creo, real. Vos comprás un cebollón por 2.000, 5.000 guaraníes. Famoso cebollón. Sí. Ese cebollón te puede hacer perder las manos, te puede provocar un daño acústico, un daño ocular, y tus 5.000, 2.000 guaraníes, 5.000 guaraníes terminan convirtiéndose en 120 millones, 150 millones, 200 millones en recursos que mi familia no tiene para la reconstrucción y los siguientes, básicamente, pasos quirúrgicos que tengo que hacer una vez que termino siendo secuelado. Entonces, y nosotros entendemos que por 5.000 guaraníes puedo quedar no solo en deuda y en la calle con mi familia, haciendo polladas para pagar una operación, sino que voy a quedar secuelado, sin un dedo, ciego, sordo. Es muy difícil. Hay otras instituciones como el Ministerio Público tienen que tomar acción y la Policía Nacional, porque hablamos de flagrancia. El niño que está recibiendo pirotecnia de sus padres está cometiendo un delito. Sí. Y eso hay que hablarlo así claramente. Sí. Justamente por eso insistía en ese detalle, Alejandro, de que se pide la intervención de la fiscalía. Porque uno ve niños tomando a veces un 3x3 en la mano. Algunos, ¿cierto?, le ponen uno encima de otro como para que no haya un contacto directo en caso de que escupa para abajo la llama o el fuego. Igual es un riesgo tremendo cuando le ponen dos o tres, digamos, recipientes encima. Igual es un riesgo muy alto que corre. Es un riesgo para el niño y es un riesgo para la comunidad. No olvidar que el incendio de la Nochebuena en la Chacarita empezó por un 3x3. Y esa bomba que yo tiro, no sé dónde va a caer. Sí. Entonces, no es solamente el riesgo personal, ya es un riesgo para la comunidad. Y seguimos aceptando y nos reímos y parece gocoso, algo que está mal. Totalmente. Algo está mal. Alejandro, te cambio ahora de mercado. Mercado Central de Abasto, que tiene también un movimiento muy grande. No sé la dimensión si comparando con el Mercado 4, pero tiene un movimiento muy importante y más aún de madrugada por esos camiones que vienen del interior o van a los supermercados. Y preguntarte en materia de riesgo, de lo que están apuntando, ¿cuál sería en este momento el Mercado Central de Abasto? ¿Por una cuestión de incendios, por una cuestión de los jóvenes que lamentablemente cayeron en la delincuencia y en la adicción, por los robos? ¿A qué apunta tu departamento cuando pensamos en el Mercado Central de Abasto? Nosotros estamos trabajando justamente con el Mercado de Abasto en paralelo. Es decir, para nosotros, de hecho, empezamos las fiscalizaciones de los edificios municipales como prioridad cuando asumimos el año 2020. Empecemos por casa, era un poco el trabajo. Si bien siempre hay falencias, cosas que mejorar, pero los mercados son sumamente importantes por el valor económico que representan. Y el mercado de abasto es uno de los pulmones económicos que tiene el país, no solamente Asunción. Nosotros estamos trabajando de cerca con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que tiene una compañía cerca en cuanto a la respuesta. Estamos trabajando en su momento, hicimos capacitación a los permisionarios, también acompañando procesos de adecuación de la infraestructura. Y un dato no menor, en el histórico de eventos que tuvimos en los últimos años, se genera un principio de incendio por la sobrecarga del sistema eléctrico. Muchas veces por materiales precarios que se usan, tableros en mal estado, tableros sin las llaves adecuadas, y para eso estamos ahora caminando de la mano con la ANDE
para un proceso de fortalecimiento del sistema eléctrico, controles preventivos en el mercado de abasto. Y eso en sus 18 bloques nos va a dar una dinámica, creemos, importante para ir reduciendo ese nivel de riesgo, insisto, en un lugar demasiado importante para todo el país en cuanto a lo económico y lo social. Yo no recuerdo si hubo un incendio mayor al que sufrió años atrás el bloque C. Uh-huh. No sé, tal vez hubo otro incendio, pero no sé si en la misma proporción que tuvo el bloque C, que después incluso tuvo una remodelación, como que empezó de cero. Uh-huh. Pero independientemente de eso, Alejandro, preguntarte, ¿los locatarios, los vendedores, están preparados en el mercado central de abasto? ¿Conocen de qué hacer en caso de que se registre un incendio? Más allá de que por propia naturaleza uno quiere protegerse y sale huyendo. No solo es el conocimiento, digo, se trata de la actitud que yo tenga frente al riesgo. Yo puedo hacer capacitaciones, lo hemos hecho, pero si después de unos días veo que las actitudes, las conductas son inseguras nuevamente, como por ejemplo modificar los puestos de venta, ponerle otras cosas que no estaban en el diseño, no cumplir con ciertos requisitos internos, estoy exponiendo a todo el bloque. Entonces, esa dinámica que es social, que tiene un trasfondo importante siempre en lo cultural y en el tomar conciencia y no solo en el caer como una suerte de elemento punitivo y de controles, porque si no somos los policías de los vendedores, sí. Esa falta de conciencia personal del vendedor es lo que hace que no se tome, creo, con mayor fuerza y con mayor celeridad ese cambio en materia de prevención. Porque siempre empieza por ahí. Fíjate, nosotros no podemos tener 7 millones de policías para 7 millones de habitantes. Bueno, si bien es cierto, yo no sé qué reporta el último censo, tengo mis dudas, pero no podemos tener un estado policiaco que se maneje en base al control y la pena. Cuando es una conducta mía que puede marcar una diferencia para mi propia persona, para mi familia, para la comunidad. Y si eso requiere, como nos pasa con los controles, requiere que el dueño de un local recién con el control se ponga en condiciones, es una pelea casi perdida desde ese punto de vista. El mercado central de abasto tiene un número muy grande de vendedores locatarios. Uh-huh. ¿Cuál es la obligación que tiene cada local dentro del abasto para precisamente estar prevenido contra incendios? Los locatarios, y si bien eso cae ya en la dirección del mercado abasto, con una dirección independiente. Los mercados zonales, en donde, por ejemplo, tiene su radio de acción el mercado 4 y los otros mercados, es una dirección diferente. El mercado abasto tiene su propia dirección. Se está trabajando en ciertos requisitos también, algunas cosas que se tienen que modernizar, el manejo de extintores, tener un extintor locales, los controles, mejorar los tableros con diferentes tipos de elementos como disyuntores diferenciales, llaves de buena calidad. Son cuestiones que hoy están obligados a tener y eso se hace el control, lógicamente, de la dirección del mercado abasto puntualmente. Nosotros hacemos un control complementario de apoyo técnico también. Pero ahí, digo, nos encontramos con una cosa, te digo, una particularidad. Sí. En el mercado, y te cambio ahí al otro mercado porque es un ejemplo, creo, importante. El mercado 4, en su normativa interna, en la ordenanza de mercados, facultaba a que los vendedores tuviesen la posibilidad de, con una bajada de la ANDE, conectarse varios vendedores. Qué bárbaro. Eso está normado dentro de lo que es la ordenanza. Sí. Se aprobó en la Junta Municipal. Voy a la ANDE, la norma de la ANDE en cuanto a conexiones dice que esa situación es un delito. Sí. Entonces, fíjate, no es que no se hace lo que se exige. A veces lo que se exige, no sé, hice un análisis comparativo en forma legislativa, en términos de leyes, sino que se está promoviendo condiciones inseguras. Por eso encontramos muchas veces permisionarios que están cumpliendo lo que está escrito, pero lo que está escrito está mal. Entonces, ahí entra la cuestión de modificaciones normativas que también obedece a que la Junta Municipal tome mayor participación. Alejandro, tenemos que hacer una pausa esta noche en el programa Voces, pero a la vuelta, como para hacer un cierre, quisiera repasar contigo, ¿qué es desde tu condición como especialista en gestión de riesgos lo que se puede hacer con todo esto que ya hemos hablado, las tormentas, las inundaciones, pero al mismo tiempo también cómo estar preparados en cuanto a prevención de incendios? A la vuelta de la pausa, hoy con un especialista en gestión de riesgos. Alejandro Abuso me acompaña esta noche en el programa Voces para, como especialista en gestión de riesgo, hablar de varios temas. Alejandro, ¿vos te acordás, si no en la cantidad total, por lo menos un promedio, una estimación de cuántos edificios en Asunción están hoy cumpliendo la normativa de prevención de incendios? En cuanto a cumplimiento, estamos hablando probablemente de un
60% de los edificios. Estamos hablando de más de 180 edificios, probablemente de todo tipo en Asunción. También edificios añosos, ya con varios años. Y cuando hablamos de cumplimiento, es importante a veces hacer la salvedad que no se trata de que no tengan nada. Algunos no se regularizaron, algunos les falta mantenimiento, algunos les falta alguna adecuación, algunos tienen casi todo, pero les falta alguno que otro punto, algunos les falta la cuestión documental, pero tienen todos los sistemas. Entonces, haciendo una proporción, estamos hablando de un 60% que cumple todo. El resto están ahí en una etapa todavía de mejora. ¿Prueba de evacuación toda empresa, tanto pública o privada, tiene que hacer al año? ¿Cuántas veces al año? Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Por lo menos una prueba de evacuación. Un simulacro de evacuación que obliga, para hacerlo bien, a tener capacitaciones previas, no solo en evacuación, en el manejo de extintores, en lo que es el manejo de la emergencia, cómo comunicar a la central de emergencias. Y después el simulacro lo que termina de ser es el ejercicio que pone a prueba todo lo que aprendí. ¿Cuánto dura un matafuegos? ¿Una vez que compras, cuánto tiempo te dura? No, cada año se tiene que recargar. ¿Cada año? Cada año, porque no es el polvo el problema, es la presión del balón. Entonces, cada año se tiene, y eso es importante porque nos encontramos una pobre señora en el mercado que le decían que cada 3 meses, y cada 3 meses venía el proveedor que le sacaba plata a la pobre señora. Es una vez al año, sí. Y sobre todo buscar empresas que tengan garantía, que estén certificadas, que estén trabajando bajo normas de INTN, que nos garanticen que ese extintor, cuando sea utilizado, porque solamente lo voy a necesitar en un caso de un principio de incendio, claro, sirva realmente. Hemos encontrado gente que cargaba talco. ¿Talco? Y le vendían así extintores, o los otros problemas que tenemos son extintores de contrabando, que ni siquiera se puede garantizar la calidad porque no son empresas locales. Porque eso te puede, a ver, también te puede afectar en un día en la calle con tu vehículo. Cuando justo lo querés usar, te encontrás con que no te funcione. Al contrario, sirve, sí, de combustible. Y ahí entramos en una cuestión puntual que vos habías antes de ir al corte preguntado. ¿Qué tenemos que hacer? Tener interés. Tener interés en saber. Hoy con las redes no podemos decir, en vez de tanto TikTok, de repente podemos empezar a buscar información sobre qué hacer, cómo no hacer. Y lo otro, recurrir a lugares en donde yo pueda ser capacitado. A veces uno hace capacitaciones de coaching, de autoestima, de muchas cosas, pero no me capacito en primeros auxilios, no me capacito en el manejo de extintores, que son las cosas que realmente me pueden llegar a salvar la vida. Sí. Y en esa dinámica entra el interés particular. Por eso digo, siempre la prevención empieza por una conducta personal. Esa conducta personal se suma a la conducta de mi comunidad, y esa conducta comunitaria es la conducta como sociedad que tenemos. Entre mayor inversión tengamos en prevención, mayor curiosidad, así como lo que estamos haciendo con tu espacio, y te agradezco, hablando de temas que nos afectan, no solo de manera reactiva porque pasó ayer y hoy hablamos, entre más interés haya, mayor posibilidades de darle respuesta y enfrentarnos de manera exitosa al riesgo vamos a tener. Alejandro, para que no se repita lo que estamos viviendo en Lambaré, que hemos observado a un militar que se lo encontró, cierto, después de unos días, porque la desaparición empezó un jueves, eran 2 militares que iban en busca del comandante para que éste se reúna con el presidente de la República, para que situaciones como esa no se repitan más. ¿De qué se requiere? ¿De que el MOPC ponga dinero para que la municipalidad haga una inversión a través del MOPC, sea una planificación, se cierre en calle, empecemos de cero? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que esos raudales dejen de ser mortales en nuestras ciudades? Lo primero que está al alcance de nuestras manos, evitar exponernos. Día de lluvia, pronóstico, hago un cambio de agenda si tengo que hacer. Como siempre digo, si hay que suspender, suspendemos. Si voy a llegar tarde, llego uno más tarde. El plagueo del famoso de la tóxica, el tóxico, lo que sea. Pero voy a llegar vivo, no importa. Eso está al alcance de mis manos. Por otro lado, como alguna vez hablamos con gente del área administrativa, en un gobierno X, sí, mientras no esté en una planilla Excel, no va a ser una prioridad administrativa para la institución. Entonces, mientras no esté con un presupuesto, tomar en cuenta mejor infraestructura, sea el municipio que sea, para poder hacer frente a este embate del clima, no existe. ¿Es pura idea lo que vamos a hacer o es pura improvisación? Tiene que existir y tiene que estar presupuestado y estar dentro de las prioridades. Y lo otro, a nivel país, tomar en cuenta que la prevención siempre va a salvar las inversiones que se hagan. Uno escucha que el país está con un PIB espectacular, es un punto de atractivo para la inversión extranjera, pero toda esa inversión tiene que estar protegida, porque tiene, sí, la inversión tiene un primo que es la gestión del riesgo. Mientras yo no gestione el riesgo, esa inversión se puede perder en una inundación. Pasaba hace unos años con el Chaco, se perdían 10 millones de dólares en productos lácteos, porque no se podía mover de ahí, quedaba negada la producción. Entonces, ese entendimiento tiene que venir con algo que
y yo creo que cierra la cuestión, es el cambio cultural y el cambio en cómo manejamos esto. La gestión reactiva tiene que ser reemplazada por la gestión prospectiva y de prevención. No podemos simplemente reaccionar, responder y estar invirtiendo en grandes presupuestos para llevar las chapas, llevar los víveres, cuando lo que se tiene que hacer es reducir la cantidad de gente que va a necesitar chapas y víveres. Pero eso es con prevención. Y eso se tiene que planificar, tiene que ser una prioridad política, una prioridad técnica y una prioridad social. Ese es el cambio que necesitamos. ¿Cómo hacemos para evitar que más políticos se metan acá, a veces con fines electorales, trayendo a gente, a veces a la capital del país, en zonas de bañado? Sigue siendo un problema social y es un problema también en el que nosotros de alguna u otra manera tenemos que saber elegir. Yo siempre digo que porque hay una división que se suele hacer, que el político está allá y el técnico está allá. Yo creo que hay gente que puede ser política y conoce muy bien lo técnico. Entonces, cuando uno accede a un puesto de toma de decisión, tiene la lapicera, como se suele decir, pero sabe lo que se tiene que hacer, muy difícilmente le van a vender una idea que no corresponde. Y si lo hace, lo hace justamente con mayor pena, porque conoce el tema. Yo creo que tenemos muchos paraguayos muy solventes que saben qué se tiene que hacer desde la ingeniería, la arquitectura, la sociología. Es decir, el pienso que tiene la academia, que tiene las universidades, se tiene que empezar a escuchar. Como el programa, esas voces técnicas, esas voces profesionales tienen que impactar en un plan país que realmente nos permita en un tiempo estimado tener un país diferente en cuanto a estos riesgos, porque esto no va a cambiar y la factura que nos pasan los riesgos cuando no son asumidos son muy altas. ¿Por qué te pregunto esto, Alejandro? Porque seguramente, vos que tenés mucha más experiencia que yo en esto, cuando llegan los momentos cíclicos en los que vemos a la lluvia instalarse en la capital del país, vemos el Bañado Sur, el Bañado Norte, Tablada Nueva, la Chacarita, que sean muy afectados como consecuencia de esto y la gente obviamente está buscando una zona alta. En el caso del Bañado Sur, vamos a ver la gente sobre 21 proyectada, donde están las canchas, que son canchas muy lindas realmente y me encanta para el esparcimiento. Pero esa va a ser la realidad, Alejandro. ¿Y qué hacemos en consecuencia con esa gente que deja su casa y se va hasta zona alta, por ejemplo, la avenida 21 proyectada? Esperemos que ciertas planificaciones que se hicieron ya meses atrás surtan efecto en cuanto a ciertos lugares de la capital que van a servir de albergues y refugios. Pero sigo diciendo, eso igual tiene que tener mayor fortaleza en cuanto al manejo del refugio. Y siempre termina quedando a cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional, que también, y fíjate con el nombre, sí, cómo somos reactivos, Secretaría de Emergencia, no de gestión de riesgo. Sí. Entonces, pensamos en responder a la emergencia, está ahí tácito hasta en el nombre de la institución. Y ese es un problema porque nos obliga a pensar solamente en responder y creemos tácitamente que solamente por responder está bien hecha la gestión administrativa del gobierno. Y eso no puede seguir siendo así. Me quedan 30 segundos, pero quiero aprovechar para preguntarte, cuando vos te vas a un lugar X, ¿sentís que la gente es reacia cuando hablas de gestión de riesgo o lo ve así como muy un término que simplemente es para los libros o una cuestión teórica, o vos ya ves que lo toman en serio cuando dicen sí, gestión de riesgo? La gente, no hay nadie mejor que sepa sobre sus dilemas y sus riesgos que la gente. Hay que saber escuchar a la gente porque te puede dar información que vos no sabes. Uno. Dos, el técnico tiene que hablar el lenguaje de la gente. Porque si yo hablo como técnico, la gente no me entiende y no impacto. Tengo que ponerme a nivel de la gente. Y tercero, eso tiene que ser una cuestión de doble vía. Aprender de la gente y que la gente realmente reaccione en base a lo que tiene que enfrentar. Ese cambio cultural es innegociable porque el cambio del clima, insisto, Diego, y le decimos eso a la gente, nos va a pasar factura si no tomamos hoy medidas. Y no hablo del calentamiento global como una temperatura. Hablo de esto que tenemos y que es cíclico. Hay un calendario que lastimosamente pareciera. El éxodo de la gente ocurre en tal fecha, en tales lugares. Si no, hay que preguntar lo que pasa en Yembucú. Y eso hay que cortarlo. Sí. Alejandro, espero que hayas pasado bien esta noche con nosotros y que no sea la última, porque seguramente en diciembre te vamos a llamar de vuelta por todo lo que significa el movimiento en el mes en el que hay mucho circulante de dinero, el tema de la prevención de incendios y mucho más. Así que seguramente te vamos a llamar en otra edición. Muchas gracias, Alejandro. A las órdenes. Un placer haber estado esta noche con ustedes. Alejandro Busó, integrante de la Municipalidad de Asunción, también bombero voluntario. Él es especialista en gestión de riesgo. Tiene una formación realmente interesante. Gracias por tus mensajes, tus preguntas, que le acercamos al invitado. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima edición. Esto es Voces. Buenas noches.